Hola amigos, my name is Julio Fopoli and I want you to speak Spanish like a pro. Stage 4, pushing your limits. You've made it to stage 4. On average, no more than 30% of people that start watching this video have the drive, the persistence and the determination to do whatever it takes to improve their listening skills. But here you are, you've made it. Felicitaciones, congratulations. In stage 4, we want to understand everything. If you feel you can transcribe the whole video word for word, play the video as many times as you need and go for it. Once you're done, keep watching this video. If you feel you need some guidance instead, keep watching. In this exercise, you will have to fill out the gaps with the exact words you hear. You will listen to each segment 3 times, but the 3rd time you will have some extra help. If possible, don't use any extra help, but if you need it, just go for it. Let's get started. Tu español es muy bueno. ¿Estuviste alguna vez en España? No, pero mi abuela era de España y solía hablar español con ella todos los días. Yo estuve en España 2 veces. Ah, ¿y te gustó el país? Sí, fue genial. Todos fueron muy amables conmigo. ¡Qué bueno! Tu español es muy bueno. ¿Estuviste alguna vez en España? No, pero mi abuela era de España y solía hablar español con ella todos los días. Yo estuve en España 2 veces. Ah, ¿y te gustó el país? Sí, fue genial. Todos fueron muy amables conmigo. ¡Qué bueno! Tu español es muy bueno. ¿Estuviste alguna vez en España? No, pero mi abuela era de España y solía hablar español con ella todos los días. Yo estuve en España 2 veces. Ah, ¿y te gustó el país? Sí, fue genial. Todos fueron muy amables conmigo. ¡Qué bueno! Recuerdo que un día una joven se me acercó y me preguntó si estaba bien. Seguro que estabas perdido. ¿Y era bonita? ¿Perdido? No, perdido no. Y sí, era preciosa. Pero ese no es el punto. Oh, no, por supuesto que no, perdón. Recuerdo que un día una joven se me acercó y me preguntó si estaba bien. Seguro que estabas perdido. ¿Y era bonita? ¿Perdido? No, perdido no. Y sí, era preciosa. Pero ese no es el punto. Oh, no, por supuesto que no, perdón. Recuerdo que un día una joven se me acercó y me preguntó si estaba bien. Seguro que estabas perdido. ¿Y era bonita? ¿Perdido? No, perdido no. Y sí, era preciosa. Pero ese no es el punto. Oh, no, por supuesto que no, perdón. Y ella también era muy divertida. Seguro que se dio cuenta que estabas perdido y quiso ayudarte. Fue genial conocerla. Sí, definitivamente estaba fuera de tu alcance. ¿Qué? Y ella también era muy divertida. Seguro que se dio cuenta que estabas perdido y quiso ayudarte. Fue genial conocerla. Sí, definitivamente estaba fuera de tu alcance. ¿Qué? Y ella también era muy divertida. Seguro que se dio cuenta que estabas perdido y quiso ayudarte. Fue genial conocerla. Sí, definitivamente estaba fuera de tu alcance. ¿Qué? As you know, making these videos takes a lot of time. So if you like these types of materials, please help me out by giving the video a like and subscribing to the channel if you haven't done it yet. Thank you. Muchas gracias. Now it's time to check how well you did. Tu español es muy bueno. ¿Estuviste alguna vez en España? No, pero mi abuela era de España y solía hablar español con ella todos los días. Yo estuve en España 2 veces. Ah, ¿y te gustó el país? Sí, fue genial. Todos fueron muy amables conmigo. ¡Qué bueno! Recuerdo que un día una joven se me acercó y me preguntó si estaba bien. Seguro que estabas perdido. ¿Y era bonita? ¿Perdido? No, perdido no. Y sí, era preciosa. Pero ese no es el punto. Oh, no, por supuesto que no, perdón. Y ella también era muy divertida. Seguro que se dio cuenta que estabas perdido y quiso ayudarte. Fue genial conocerla. Sí, definitivamente estaba fuera de tu alcance.
¿Qué? Excellent work, my friend. If you reach this part of the video, congratulations, felicitaciones. You are unstoppable in your commitment to develop your listening skills, no matter what. In our next video, we'll analyze the vocabulary of this mini dialogue, and in the video after that, the grammar. And before we go, if you like this type of material, please don't forget to like the video, subscribe to the channel, and click on the notification bell, so every time I upload some new materials, you'll be the first one to know. And please share with us your experience in the comment section below. My name is Julio Foppoli, and remember, I want you to speak and understand Spanish like a pro. Nos vemos pronto.